Señal Internacional. Haciendo oídos sordos a las críticas, el primer ministro británico Boris Johnson anunció este lunes el fin del aislamiento obligatorio en Inglaterra para los casos positivos por coronavirus, una medida clave y controvertida en su estrategia para convivir con el COVID-19 tal como se hace con una gripe. Fin del aislamiento obligatorio en Inglaterra para casos positivos por coronavirus. Así lo anunció el lunes el primer ministro británico Boris Johnson, haciendo oídos sordos a las críticas. En Inglaterra eliminaremos todas las restricciones nacionales establecidas por ley. Desde este jueves no será establecido por ley aislarse en caso de ser positivo. Y por lo tanto también finalizarán los pagos de apoyo para el aislamiento, aunque se puede reclamar el pago por enfermedad por un mes más. Si bien se anunció el fin del aislamiento, hasta el primero de abril se recomienda que los casos positivos se queden en casa. El jueves, los test para detectar el coronavirus dejarán de ser gratuitos, salvo para las personas mayores o vulnerables. Johnson resaltó que más del 71% de los adultos recibió tres dosis de alguna de las vacunas anti-COVID-19 en Inglaterra, el 93% de la población de más de 70 años. Hoy no es el día que podemos declarar la victoria contra el COVID porque aún no se ha ido, pero es el día en que todos nuestros esfuerzos de los últimos dos años finalmente nos protegen mientras restauramos totalmente nuestras libertades. Tras el pico que provocó la ola de la variante Omicron en enero, Johnson había levantado la mayoría de las restricciones vigentes, como la mascarilla en interiores y el pase sanitario para las discotecas o eventos masivos. Dos años después del inicio de la pandemia, el Reino Unido es uno de los países más afectados por el COVID-19, con 160.000 muertos en el país. El presidente ruso Vladimir Putin reconoció hoy en una declaración televisada la independencia de las regiones separatistas prorrusas del este de Ucrania, una decisión denunciada por Occidente que agrava la crisis entre ambos países. Rusia reconoce la independencia de los territorios separatistas en Ucrania. El presidente Vladimir Putin firmó el lunes acuerdos de amistad y ayuda mutua con Donetsk y Lugansk, zonas al este de Ucrania donde separatistas prorrusos libran un conflicto armado con el gobierno de Kiev. Creo que es necesario tomar una decisión que era esperada desde hace mucho tiempo, reconocer inmediatamente la independencia y soberanía de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk. Pido a la Asamblea de la Federación Rusa apoyar esta decisión y luego ratificar los tratados de amistad y apoyo mutuo con ambas repúblicas. Estos dos documentos serán preparados y firmados tan pronto sea posible. Esta decisión agrava la crisis entre Rusia y Occidente, que teme una invasión a gran escala de Moscú contra Ucrania. La Unión Europea, la OTAN y el Reino Unido condenaron inmediatamente la medida. This is... Esto es una plena violación del derecho internacional, una violación flagrante de la soberanía e integridad de Ucrania. Los separatistas prorrusos que se alzaron contra Kiev sostienen un conflicto en el este de Ucrania que ha dejado más de 14.000 muertos desde 2014, tras la anexión de Rusia de la península de Crimea. Los talibanes. Buscan dotar a Afganistán de un gran ejército que incluiría en sus filas a oficiales y soldados que hayan servido al anterior régimen, declaró el responsable encargado de supervisar el proceso. Los talibanes buscan dotar a Afganistán de un gran ejército. Así lo declaró el lunes un responsable encargado de supervisar el proceso, en el que estarían incluidos oficiales y soldados que hayan servido al régimen anterior. El funcionario señaló que los talibanes habían conseguido reparar la mitad de los 81 helicópteros y aviones abandonados e inutilizados por las fuerzas estadounidenses y sus aliados durante su precipitada salida del país en agosto. Aproximadamente 300.000 armas ligeras, 26.000 armas pesadas y 61.000 vehículos militares han quedado en nuestro poder. Tras tomar Kabul, los talibanes decretaron una amnistía general y aseguraron que no pesaba ninguna amenaza sobre los militares o trabajadores del anterior gobierno. No obstante, la mayoría de los antiguos altos cargos del gobierno y del ejército dejaron el país durante las operaciones que permitieron evacuar a 120.000 personas. Y los que se quedaron evitan identificarse por miedo a represalias. Los talibanes no detallaron cómo se financiará el ejército en un país cortado de la ayuda internacional que financiaba el 80% del presupuesto afgano y al que Estados Unidos congeló 9.500 millones de dólares en activos del Banco Central de Afganistán guardados en el país. Hasta aquí el resumen informativo en el panorama nacional e internacional. Carlos, volvemos contigo. Muchas gracias, Nela. Buenas noches. Muy buenas noches.